La Caja Costarricense de Seguro Social pretende a finales de este año incluir en su expediente digital la fotografía de los pacientes, sobre todo por aquellos casos donde el paciente, luego de un accidente de tránsito, no porta identificación o permanece inconsciente para hacerlo verbalmente. Lo ideal es poderlos identificar para conocer si tienen enfermedades de fondo, si están recibiendo algún tratamiento, si los medicamentos que se les van a aplicar pueden tener una reacción cruzada con medicamentos que ellos consumen. Y lo que hemos ideado es una oportunidad de mejorar la identificación de los pacientes conjuntamente con el Tribunal Supremo de Elecciones, concretamente el Registro Civil, que es el ente verificador de la identidad por excelencia en nuestro país. Este programa se trabaja con el Tribunal Supremo de Elecciones, quien aportará la foto de la cédula en cuestión de segundos. Este es uno de los proyectos que trabajamos con la Caja ya hace algún tiempo. Básicamente, en este caso estamos en coordinaciones para que cuando una persona que consulta en algún establecimiento de la Caja pueda indicar su identidad, esa consulta pueda venir hacia la infraestructura del tribunal de una forma muy expedita y pueda mostrarle la fotografía de la persona quien se está identificando. A futuro se espera también incluir la identificación con huella digital, para lo que ya se trabaja en este momento. Proyectos que queremos materializar, y ojalá que sea a finales de este año, es poder proveerles a la Caja de esa herramienta que, a través de la toma de la huella dactilar, puedan acceder a nuestra base de datos e identificar a esa persona plenamente. En muchos casos, y propiamente en lo que es el tema de la Caja Costarricense del Seguro Social, muchas de las personas que acuden o que se llevan a consulta no pueden identificarse. El Tribunal Supremo de Elecciones y la Caja Costarricense del Seguro Social trabajan en conjunto desde hace 6 años en diferentes proyectos.